más y más información. Chisitos XS sigue teniendo desertores. Y estamos pescándolos en la trampa. Hoy, sorpresivamente, muchos de ellos estaban en una zona que nunca jugaban porque tenían un Mewtwo. Qué raro, ¿no? Es increíble, increíble. Fue bicicleta, diseñador, el bordo que armaron, que si privado, que no privado, que privado, que no privado, que me tienen privado de la poronga. Bueno, iba a hacer un video, pero no me acuerdo muy bien de qué. 4. Los iba a borrar en vivo, pero voy a esperar. Voy a tener algunos más y los voy a hacer mierda, como hice mierda a todos los Unknown, ¿no? Porque no pienso gastar más un puto mango, ¿no? Entonces, miren todos los Unknown que tengo. Terrible, ¿no? ¿Pero saben qué voy a hacer? Lo voy a borrar uno por uno. No me va a quedar ni medio Unknown. Porque no sirven para una poronga como el Mewtwo. Los voy a borrar porque no sirven. 18 o más. No sé cuántos. Porque aparte le hice a varios. Pero tuve que jugar, etc. Y hoy, mi amigo Charlie, te mando un gran cariño. Me hiciste ir a la concha del pato para ayudarte con el Mewtwo. Porque iba a venir mi amiga, la de pelito azul. Y el otro, el Hado Fly, no vinieron. Había otro, todo bien, saludaron. Unos aparecieron a las 2 de la tarde, se quedaron dormidos. De pedo lo engancharon. Pero había bastante gente. Y también fui a Libertad, y ahora en este video voy a subir lo de Libertad. Bueno, oleada para todos lados, otra oleada nueva, me tocaron más, ¿no? Y estuve leyendo informaciones de Niantic. Hace 2 horas... mandaron un tweet de que hasta el 13 de febrero todos los Pokémon que van a aparecer son de la región de Hoenn. O sea que salgamos atrapados, ¿sí? Y hoy aparecieron el lagarto ese, no sé cómo se llama. El rey cuarzo, ¿no? El rey algo de rey. Una poronga también, porque pum, lo agarro. O será que ya juego hace tanto que los agarro a todos, ¿no? Tengo acá varios, pero lo que pasa es que como juego con muchas cuentas, entonces ya se me complica. Creo que de casi 22 que hice, agarré 19. Y felicito a mis amigos Alexis Alcaide y Leo Fasaro y alguno más de la página de Pokémon GO Oeste, que fui a hacer el Mewtwo y hoy tuvieron otro Mewtwo. Ellos forzaron el gimnasio para obtener el pase, ¿no? Ya lo expliqué ayer, cuando mueve el bracito, haces así, ¡prum! La pelota, adentro. Resulta que Sonia o Sonin, no sé cuánto, la youtuber española, publicó el diseño que ellos hicieron. Claro, como ahora mis amigos de Chisitos XS están con Keyron, entonces publican todas las idioteces de los hub normales, gentileza de Chisitos XS, bueno, se ve que estos hicieron un arreglo, pero no un arreglo, le publicaron digamos, con qué se puede pelear el Rey Cuarzo, qué sé yo cómo se llama. Yo lo publiqué en la página de Pokémon GO Argentina, hoy ni entré, tendría que entrar. Hoy estuve todo el día pelotudeando. Tuve que hacer primero los Mewtwo en Villa Derqui. ¿Saben dónde queda Villa Derqui? No hay una puta señal. Bueno, si aparecía la de pelito y el helado, iba a llamar al 911 y iba a decir: ¡Hola, 911! Mira, acá hay un grupo de inadaptados que están maltratando a un gato montés o un puma. ¿Por qué no vienen a ver a quién son? Porque son un montón de inadaptados. No sé, me parece que le están haciendo daño al animal. El bolonqui se iba a armar si llamaba. Así que
Zafaron, menos mal que no vino. Parece que no le dieron el pase, ¿no? Están en desgracia. Los banean de acá, los banean de allá. Y en cualquier momento, ¡plum! Me voy a reír como ellos se reían de mí cuando dijeron, ¡oh! Lo bañaron de todos lados, lo bañaron de todos lados. Sí, me bañaron. Me bañaron. Te mando un gran cariño a ustedes dos. Ya saben quién es. Ustedes dicen, no, yo no tengo tiempo, no miro el video. Pero se enteran de todo. Bueno. Y estoy escuchando concierto de cello de Haydn. Muy bueno, ¿eh? Eso tranquiliza un poco, ¿no? Porque como esto me pone un poco nervioso, entonces el otro tranquiliza. Entonces, bueno, el tema del truco infalible de cómo conseguir el pase EX. Primero, no hacerle caso a nadie. Jugar como se te canta el forro el culo. Y buscar 3 gimnasios cerca donde hay un montón de pokeparadas. Y forzar. Ahí tenés que meterte, hacer todo, bla, 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 bla. Y te toca. A mí me tocó en Lezama. Y a un amigo que le juego, pues pobrecito. La gente del interior tienen un problema serio para jugar. Entre que no tienen pokeparadas, que no tienen gimnasios. Bueno, pero tuvo suerte. Le tocó en su pueblo. En la Loma del Ojete, en Córdoba, en San Justo. ¿Qué será San Justo en Córdoba? Bueno, le dando un gran cariño a Santiago. Y ahí le tocó. No sé, ¿no? Al final creo que no lo hizo porque cada vez que me pide algo es medio complicado. De San Justo, 500 y pico de kilómetros para hacer un Mewtwo. Y le tocó también en Lezama conmigo. Ese se lo voy a hacer con mucho gusto. Y el otro día le hice uno y también se lo agarré. Estaba nervioso. Es lo peor. Ponerse nervioso cuando te toca Mewtwo es lo peor que te puede pasar. Porque los nervios son los que joden, ¿no? Entonces, yo le dije a Charlie, hagámoslo tranquilo, al lado de la pileta, porque la verdad, me chupan huevo ya fly, no fly, todo me chupan huevo, ¿entendés? Entonces, hace un calor del infierno, no se soporta, ni en la pileta soportas, ¿no? Tenía que ir a Villa Derqui a la 1 del mediodía, a hacer el Mewtwo, este, 911, hay un grupo de sospechosos que está, iba a decir, ¿viste? ¿Cómo se llama este? Porque el Mewtwo, en realidad, hoy me entero que no tuvo cumpleaños, sino que nació clonado. Entonces se armó todo un bardo donde yo publiqué que tuvo cumpleaños en Alemania, porque ahí se toman las cosas en serio en Alemania, no como acá, ¿no? Y dijeron que en realidad fue clonado, que no fue nacimiento, ¿no? Entonces fue clonado. Bueno, así que 7 minutos 20. Si les gustó el video, manden saludos. Y ahí agrego lo de libertad y algunas otras cosas más. Y mañana hago el video borrando. Prometo voy a borrar todos los unknown. Y los Mewtwo se van a matar. Se van a morir. Dicen, van a decir, este está loco. Sí, estoy loco. Pero escúchame, ¿cuántos tengo acá? No, ¿qué sé yo cuántos unknown? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. 18, ¿sabes? Todo lo que puedo poner en 18. Bueno, hasta el 13 de febrero entonces tuiteó que tenemos solamente, van a aparecer, y es cierto, solamente cosas de la región de Joven. Para juntar todo, porque después van a salir de todas las generaciones y ahí cagamos.